Hola soñadores, ¿cómo andan? Acá les traigo un nuevo video. En este video voy a tener un invitado muy, pero muy especial. A ver ustedes, ¿quién piensan que puede ser el invitado de este? Quiero que piensen, a ver. Es alguien que me está ayudando mucho todo, así que se lo voy a presentar ahora. ¡Él es Alejo! Estaba re emocionado. ¿Cómo va? ¿Qué ando? He llegado para quedarme. Para quedarte. ¿Me vas a ganar en este? ¿Cómo? A ver, más vale, sabes, eso no se pregunta. Yo siempre gano en mi canal, en tu canal, en todos los canales. Todos yo los siempre canales. Gano. Alejo igual gana siempre. ¿Y de qué se trata? ¿De qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vos sabés? Yo no sé. Si vos no me decís, no. Estamos en tu canal. Este video se trae ¿Qué, así. ¿Qué me trajiste acá? Este yo video. Sé. Vos me dijiste, venite a mí, vamos a hacer un video, pero yo no sé. Me trajiste engañado. Así, engañado. Se trata de esto. Esto es comiendo lo que el otro dibuje. Acá tengo el okay. Papel. Acá tengo. Tanto papel. Acá tengo el bolígrafo y acá tengo hojas. Cada uno va a tener su turno para dibujar una comida. Ok. Y el otro la tiene que comer. Pero la tiene que comer. O sea, la vas a tener que comer. Pero si yo dibujo una caca, vos vas a tener que comer una caca. Sí, pero vos tenés que encontrar la caca y tráemela. Okay. No. Antes de empezar el video, vamos a hacer unas cosas antes. ¿Qué? ¿Qué tienen que hacer primero? A ver. Antes tienen que todo el mundo que está viendo este video tiene que suscribirse a este canal y darle like a este video porque tenemos que llegar da una meta de likes. Una meta. ¿Cuánto? Una meta. 15.000. 15.000. 15.000. 15.000 likes. Tenemos que llegar, así que todo el mundo vamos a contar hasta 5, hasta 10, hasta 20, hasta cuánto. Hasta 10. Para darle más tiempo. Ok, a la gente. Que todo el mundo tiene que suscribirse y darle like a este video. Vamos. Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bueno, y ahora antes de empezar voy a mandar los saludos de cada video. El primer saludo va a ser para Ana, que puso: también pueden maquillar a los demás de su familia, denle like. ¿Qué les parece si maquillo a Alejo? O que Coqui me maquille. O que Coqui te maquille. A ver qué mandan por ahí. Mariana Ramos, un saludo para vos también. Sandra Insaurralde. Celi Covers también, te mandamos un saludo grande. Un beso enorme. Ahora vamos a arrancar este video y como sos mi invitado, te voy a dar el privilegio de ser el primero. Voy a empezar a dibujar. Vas okay. a ser vos el yo quiero empiece. Aclarar que yo soy muy malo dibujando, así que vamos a ver qué sale. Como sé que no sos muy fan de la comida sana, va a ser algo sano. No te estoy dando una ayuda. Así sano. Que vas a tener que comerlo, sí, porque vos sos de comer mucha comida chatarra. Esto es algo así. Puede que me salga un poco mal, pero es muy grande eso. Y bueno, mira cómo va yendo. Mira cómo va yendo. Un corazón, pero un corazón medio deforme. Vas a tener que comer un corazón. Acá tiene como un... No tiene un tronco. ¿Qué es eso? Bueno, quizás sí tenga como un tronquito así. Quizás tenga como un tronco, pero aunque no lo creo que tenga un tronco. No sé. Y es... Bueno, y ahí ya lo tenés que adivinar. Ahí. Creo que... No, me salió muy diferente a lo que yo quería. ¿Qué es? Es algo sano, dijiste. Una manzana. No es una manzana, no es una manzana. Pero es por ahí. ¿Es una verdura o una fruta? Es una verdura. Dale, tú puedes, Kevin. Un tomate. ¡Sí! No, mirá, el tomate. Parece como un zapallo. No sé, parece algo muy... No sé muy qué raro. Como no como verdura y el tomate lo más cerca bueno, de ese. Un tomate. Pero no me gusta eso a mí. Pero vas a tener que comerlo, así que ahora ay, te voy a traer no. el tomate. Bueno, pero para que aparezca el tomate, ¿sabes qué tenés que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hay que ver si te animás. Hay que hacer las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Cuáles eran las palabras mágicas? ¿No te acordás? ¿Cómo son? Decímelas en el oído. ¡Vivity, va, Vivity! ¡No lo dejes caer! ¡Qué asco! Ahí va. ¡No! ¡Se cayó! Está ¡comelo! Todo... Vas a tener que comerlo todo sucio. Y aparte ahí hay como una caca de perro. O Dean cagó ahí, mi perrito Dean. ¡No! Sí, así que vas a tener que comerlo bueno, igual. ¿Tiraste vos lo tenés que comer? No, vos. ¿No? Yo dibujé, vos comés. Bueno, uno, dos, tres, cómalo. ¡Qué rico! Te dibujé algo rico. Vos seguramente me vas a dibujar algo feo porque sos muy malo, muy mala persona conmigo, con tu amigo. No se debe ser así. ¿Está rico? Mirá cómo lo saborea. Miren cómo lo come de manera tan sensual. Ahora es mi turno, así que voy a pensar. Pará, no sé si saben, esta persona que no habla es vegana. Bueno, estoy intentando no comer tanta carne, no comer carne. Así que bueno, yo también no lo voy a intentar. Un pedazo de carne ahí. Ya sé que te voy a dibujar, mirá. Más difícil el dibujo. ¿Qué es eso? Eso es un árbol, o eso es un tronco. Está, ya voy a comerlo. No. Bueno, ¿y entonces? Mira, esto es un árbol, ¿no? Sí. Bueno, y hay como, bueno, esto es una ramita del árbol. Sí. No sé cómo hacer ramitas del árbol. Y la ramita tiene como algo así. No puedo adivinar eso, Kevin. Es muy difícil, es un árbol. Te voy a dar como pistas, ¿entendés? Y ok, es un árbol. Un árbol da frutas. Pero es ácido lo que... Ok, es ácido. Este o sea árbol. Que es, si es ácido, es una así, fruta mirá. Ácida, es una fruta ahí, un kiwi, ¿no? Un kiwi, no. Un limón, un limón. Sí, un limón. Ok, decí las palabras mágicas y que me aparezca el limón en la mano. ¿Estás preparado? ¿Crees que sí son las palabras mágicas? ¡Bibiti, babiti, buh! ¡Ay, pero tenía que aparecer en mi mano! ¡No apareció en mi mano! ¡Ah, pará! ¡Bibiti, babiti, buh! ¡Ahora sí! Ajá, ¿listo? ¿Comelo? Ahora dibujo yo. No, ahora comelo. No, ¿cómo voy a comer esto? Bueno, te dejo tres mordiscos, tres.
grande. Es rico o está ácido? Está muy ácido, ¿no? Debe estar muy ácido eso. Está ácido, pero me gusta. ¿Te gusta? ¿Te animás a ponerte limón en los ojos? No. ¿No? ¿Te animás vos? No, yo no. Ah, bueno, si querés lo intentamos con vos. No. Demasiado que estoy comiendo limón. Pero bueno, ya está, yo comí la mitad del limón. Sí, está bien. Suficiente. Está suficiente. Esto no es justo, esto no es justo. Porque me dibujaste a mí cosas feas que a mí me gustan. Porque pensaste que no me iba a gustar el limón, pero me gustó. Pero ahora vas a ver. Mirá, ahora vas a ver, Kevin, ahora vas a ver. Bueno, Kevin, te voy a dibujar algo que vas a quedar. Bueno, creo que te va a gustar. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Así que puede ya, que ya te guste. Es como una lata, ¿o no? Es una lata. Y vas ahí. Vas ahí adivinando. De a poquito vas adivinando. Ah, pero dibujas bien al final. Y bueno, más o menos, ¿viste? Uno tiene sus talentos ocultos. Vale, igual eso parece... No, bueno, esto se, como que no me quedó tan bien, la verdad. Quedó como raro ahora. No. Acá dentro esto se come, ¿sabes cómo se come? ¿Con qué? Así, no sé. Con esto. Con una cuchara. Y esto es dulce. Es un dulce. ¿Mermelada? Pero no es dulce de leche, ni mermelada. Esto es una marca que empieza con N. Con N acá. Pero no te voy a decir cómo sigue. Pero tenés que adivinar qué es esto. Vamos, 5. 4, rápido, se come con ese color marrón. 5. ¡Ah, 4. la Nutella! Sí. ¿Qué? No me puedo comer todo eso. Sí, vas a tener que comértelo. Vas a ver, ahora voy a decir las palabras mágicas y va a aparecer acá. ¡Bididaribu! ¡Ah! Pero pará, hay que hacerle de vuelta la palabra para que aparezca la. Pará, quiero una cuchara. ¡Bididaribu! ¡Oh! ¡Oh! Casi. Llegó la cuchara. Ahora sí me puedo comer. Bien, mira, bueno. Me salió parecido, ¿no? A ver. ¿Me salió parecido o no? El tema es que te faltó como el sticker. Pero bueno, me salió bien, no lo podías. Cállate, Kevin, dale. No critiques mi dibujo, que demasiado hice por esto. Bueno. Que lo coma. ¿Qué sabor tiene? ¿Sabes que nunca probé la Nutella? Yo tampoco. Oye, creo que tiene como de leche. Chocolate con. ¿Y si algo así sale? No. Casi me querés tirar todo. Lo quise hacer, pero no me salió. No me manches, dale. Comelo. Es duro. Comelo que me estoy portando bien. ¡Oh! Sí. Está bueno. ¿Está rico? Es áspero. ¿Sí? Y se te llenó la boca todo de chocolate. Sí, mirá. Te voy a hacer algo fácil ahora. Okay, o sea, mirá, favor, mirá este favor. Dibujo. ¿Qué es eso, Kevin? Pará, no terminé de dibujarlo. Pero eso es imposible de adivinar. No, vas a ver. Esto es una persona. No me mientas, Kevin. Con un palito. Es una persona con un palito. Y acá pone lo que le gusta. ¡Ah! Ya sé. ¿Entendés? Miren, él lo que dibujó fue esto. Esto son leñas. Esto es un fuego. Esta es una persona. Estos son dos ojos. Y este es un malvavisco. ¿Es buenísimo dibujando? No, no soy buenísimo. Yo tengo mucha imaginación, porque hay que tener imaginación para descubrir eso. No, o sea, soy. Mira, Picasso. Bueno, Picasso. Tráeme el malvavisco que quiero comer. Va. Y acá está, mira. Wow. Acá está. Esta vez no tuve que decir las palabras mágicas porque es como que no sé, la de la madrina ya pero, sabe. Mira, esos malvaviscos me gustan porque son. Parece esos videos de Instagram que tienen colores así como cuando ves como, no sé, como slime de colores. Como vienen colores, diferentes colores. Vienen con colores como. Miren. Bueno, pero mira que tengo que comerte todos los malvaviscos. Todo tenés que comértelo. Vos te lo vas bueno, a comer. Bueno, si no, mirá, tres malvaviscos tenés que comerte. Tres. Uno. Y los tres de una, dale, los tres de una. Todos. Uno más. No, ya, grande. Bueno, entonces cerrá. Come. No, qué asco, come. Dame. No, tenés que tragar. Tragá. Tres, dos, uno. Dale. Ay, comí. Bueno, esto también va a ser muy fácil de adivinar o no. Igual no estás muy bien dibujando, yo estoy dibujando mejor. Quiero que comenten abajo quién dibuja mejor. Denle like a este video si Alejo está dibujando mejor. No sé si está dibujando sí, bien. Sí, estoy dibujando bien. Ay, pero no era así esto. Bueno, esperen. Eso ya es una botella, a ver. Eso es una botella. Sí, bueno, la adivinaste. Eso pero es una botella. Acá tiene como algo acá y acá. Y sí, la etiqueta de la botella. Muy bien. Y esto es como un color negro, ¿sabías? Así como negro. ¿Es una bebida o es una gaseosa? No me lo puedes una decir. Gaseosa es una bebida, Kevin. Bueno, pero si es una bebida con gas o una bebida sin gas, me refiero, ¿entendés? Ah, es una bebida con gas. Con gas. Y acá... Es una bebida que aún no te gusta mucho. No tanto. Es una bebida que acá es con una C sí, y acá sé. Otra C. Y la competencia es con P. Y tenés que adivinarla, la cuenta de 1, 2, Coca-Cola, pero era muy fácil la ayuda. Es que ya con la botella era muy fácil, era muy y bueno, ahora igual sí. No es porque sos bueno dibujando, silencio, ¿te aviso? Silencio. Pibiti, va, Pibiti, boom. Kevin, ¿qué pasa si hacemos así? No. Ahora vas a tener que abrir. No, estúpido, no, basta. No. Ay, mi celular. Mirá, se me rompió el celular. Kevin, no.
¡Rompiste todo mi celular! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¡Te voy a matar! Me voy a tomar un poco esta coca, tampoco. Toma lo que quieras, ya me cansé. Mirá. Me cansé, no me merezco esto. Yo lo dibujé muy bien esa Coca-Cola como para que vos tires mi celular. Perdón, el que tiré el celular fuiste vos. Yo no lo tiré, yo te mojé. Vos me quisiste mojar con Coca-Cola. Y encima la Coca-Cola. La Coca-Cola es toda pegajosa, es un asco. ¿Está rica? Está rica, bueno. Bueno, ahora dibujás vos. Hay que ver si lo adivinás. Uy. Casi me cayó. No. Ya, dibujalo no bien. No sé si se puede esto. O sea, en las reglas nunca las especificamos. Eso es una pasta dental. No. Es parecido. Algo que habías dibujado antes vos. O sea, muy parecido. Pero a mí me salió. ¿Algo que yo dibujé antes? Sí, mirá. Esto empieza con C y termina con C. ¿Esto qué es? Esa es la Coca-Cola que te dibujé yo anteriormente. Bien, y la copiaste. Pero estos son dos cosas ahora. A ver. Eso es un pan. No es un pan. Es pared. No es un pan. Es un pan. No. Acá adentro hay como pastillitas. Son pastillitas. ¿Pastillitas? Esos sí. No son pastillitas, esos son redondos. Bueno, las pastillitas son redondas. ¿Cómo son las pastillas? Tenés que hacer esto, 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 esto y así. O no, en todo caso. No es una pastillita. O en todo caso, así. Sí, porque no son redondas. Gente, las pastillitas son redondas. Pero tienen volumen. Bueno, estoy dibujando yo, callado. Pero son entonces pastillas. Ya lo dijiste, pastillitas. ¿O qué sí, pero que pastillitas, pero no son pastillitas normales. Son pastillas. ¿Pastillas de qué? Mira, empieza con M y son picantes. ¿Pastilla picante? Sí, este es el pastilla dibujo. De menta. Sí, pero ¿cómo de menta? Mentos. Eso, los mentos. ¿Y vos crees que no mezcle Coca-Cola con mentos? Yo sé lo que pasa cuando sí. No mezcla Coca-Cola con mentos, Kevin. No lo voy a hacer. No, lo vas a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vos accediste a estar en mi canal, a hacer el video, entonces lo tenés que hacer. Así que, por favor, ¿cómo son las palabras mágicas? Alejo. Viviti. Alejo. No. ¡Eh, mamá! ¡Ah, vamos! Ay, nos pareció bueno, terminó el video, chicos. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viviti! ¡Viviti! No, es una Coca-Cola. No quiero. ¿Pero qué hago? ¿Meto la Coca-Cola primero o meto eso en la boca? No, metes uno en la boca. No. Ay, Kevin, te odio, ¿qué es lo que me estás haciendo hacer? No, pará, me vas a manchar. No hay forma de abrir esta Coca-Cola sin que caiga. No. ¿Qué estás haciendo? Ahí va, bueno. Ahí va. Bueno, tengo que tener una Mentos en la boca. Ok. Son dos Mentos. No, poneme la otra en la boca y tomo la Coca. Bueno, está bien. Lo puso de vez, vaya. Bueno, ahora tenés que tomar. Tenés que tomarla, dale. Si lo haces, ganás. Ah, no más. ¡Ahí tenés! ¡Chao, chicos! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No! Bueno, chicos, si les gustó este video y si quieren una venganza, tienen que darle su like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Y como siempre digo, sueñen, no dejen de soñar, porque en nuestro mundo los cuentos de hadas son reales. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao!